Express 66, anem a parlar de enginyeria informàtica. Anem a conèixer molt sobre ella. Anem a veure què ens conten. Hola, pues bueno, un graduat en enginyeria informàtica lo que fa és desenvolupar sistemes de... Bueno, que està molt de moda. Que ho tinguem així al coll, m'imagina, serà algo que a futur estarà, no? Suposa. Enginyeria informàtica. Jo no sé si el que ens han contestat pel carrer és lo correcte. Anem a parlar amb Jorge Horta, que és professor del grau d'enginyeria informàtica en el campus del COI de la Universitat Politècnica de València. Benvingut a Pàgina 66. Hola, muchas gracias. Esa respuesta que hemos escuchado, ¿qué tal? ¿Tú cómo la ves? ¿Habría que completarla un poquito o cómo? No va mal encaminado, porque bueno, habla de sistemas y bueno, pues hoy en día sí que está muy de moda el tema de los sistemas y sobre todo porque bueno, los sistemas son herramientas en realidad digitales, ¿no? O aplicaciones que si lo pensamos bien, casi cualquier profesión hoy en día utiliza un ordenador, utiliza una aplicación software, ¿no? Donde bueno, pues detrás está la ciencia de la computación y la ingeniería informática. Cuéntanos qué es la ingeniería informática y qué salidas tiene. Bueno, pues la ingeniería informática es la ciencia de la computación, ¿no? De la información, el automatizar la información, ¿vale? Y todos los procesos que lleva detrás. Y hablando de las salidas, pues bueno, la verdad es que ahora mismo, hoy en día, el abanico de posibilidades es enorme. Casi en cualquier profesión, ¿no? Digamos que un informático tiene cabida hoy en día, pues bueno, pues lo que te comentaba, ¿no? Casi que cualquier profesión hoy en día usa sistemas y herramientas digitales y bueno, pues ahí detrás estamos los ingenieros informáticos ofreciendo esa solución. ¿Cómo se estructuran esos estudios en el campus de Alcoy de la Politécnica? Pues los estudios están estructurados, son 4 años el total de duración del grado, ¿vale? Durante el primer año se dan asignaturas más relacionadas pues inicios de la programación y un poco que vean el camino inicial de lo que realmente supone ser ingeniero informático y conforme van pasando los años, ¿no? Pues se van centrando más en las diferentes especialidades porque bueno, pues cada vez más el abanico, como te comentaba, es más amplio y cada vez más hay más distintas especialidades. Jorge Horta, muchas gracias por habernos contado un poquito más sobre esa ingeniería. Vamos a hablar con alguno de los alumnos. Enginyeria informàtica és del que estem parlant avui i anem a fer-ho amb una de les alumnes del grau. Ara ens contarà, perquè no és sols aquest grau d'enginyeria informàtica, és Violeta Urbano. Bienvenida a Pàgina 66. Hola, buenas. Cuéntame eso, porque yo he dicho que eres estudiante de grado de ingeniería informática, pero hay algo más, ¿no? Sí, también estudio administración de empresa. Es decir, estás haciendo el doble grado. Sí, el doble grado de informática y... A ver. Cuéntame un poquito eso del doble grado. Yo te voy a preguntar qué es lo que más te gusta de tu estudio, pero claro, son dos. Cuéntame un poquito cómo está eso del doble claro, grado. Claro, a mí me gusta mucho esta carrera porque, pues claro, es muy importante ahora mismo la informática en el campo de la administración de empresa y las empresas y todo eso. Entonces me gusta mucho esta carrera porque combina dos campos muy distintos, pero a la vez que se complementan muy bien. ¿Y cómo ves el futuro laboral? Es decir, tú que tienes más campo abierto por ese doble grado, ¿cómo lo ves? ¿Qué salidas crees que tienes y qué te gustaría hacer en el futuro? Sí, tengo muchas oportunidades en mi carrera. Cuando termine la carrera pues puedo pues o bien dedicarme a la ingeniería informática o puedo dedicarme a únicamente a la administración de empresa, pero me gustaría juntar las dos, ¿no? Sí, claro. Y combinarlas. Y claro, pues es muy importante porque una empresa sin informática actualmente no puede funcionar y me parece muy interesante. Para eso estáis los estudiantes que estáis estudiando sí. ese doble grado. Sí. Violeta, muchas gracias por haber estado aquí contándonos un poquito más sobre esos estudios del campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Ya sabeu, vam parlar d'aquest grau d'enginyeria informàtica del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. Parlarem de molts altres més avant.